No. No sé, a internet sí, hoy sí no. Hoy sí no es un buen día, pero internet. A ver, de grabar. Ahora tomó. Ven. ¿qué estamos? Ven, então, no sé si ustedes vieron los Saichi. Bueno, aquí a gente va a verificar aquí a parte de la verificación del canal completo. Yo actualicé esa información asociada a la verificación del canal completo en la metodología. Bueno, a gente ya tiene el contenido de la semana nueva, ¿sí? Son cuatro episodios y tenemos las dos listas, a Chipo B de la semana anterior y a Chipo A de esa semana. Bueno, aquí tengo el resumen de último aula vivo, foro. Aquí tengas todas las listas de ejercicios de las semanas anteriores. Y aquí está, aquí aparte del canal completo que hay en Chifan. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna duda o aparte del canal completo? Tiene una latencia impresionante, George. No, precisa mostrar, no precisa, no. ¿Las listas? No precisa. Bien. ¿Alguien tiene dudas de algún ejercicio, dudas teórico? Dos tipo A, semana 2. Por en cuanto a nada, no tiene ninguna, ninguém tiene duda de teórico. ¿Está claro teórico? Por en cuanto. ¿Y dudas de ejercicio? 4B. ¿Y qué me da duda cuanto a regiones de tipo 1 que no son de tipo 2 y viceversa? Está, vamos a comenzar por ahí. Entonces, la pregunta es, región, tipo 1, que no es. Tipo 2. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un diseño. Es aquí. Es una región tipo 1, por ende no es una región tipo 2. ¿Por qué?
No constante ni. Claro, aquí vos la idea es que vos tenés que dar dos gráficos. Entonces, vos tenés que dar dos gráficos. Hoy toma más un valor. Vos tenés que tener los pulsores con alguna discontinuidad allí. No te ha preguntado a nadie. Sí, voy a explicar por qué tipo 1. Tipo 1 porque es la región entre el gráfico de dos funciones, ¿sí? Es aquí y es aquí, ¿sí? Dos funciones de X. Por en Si a gente quiere pensar eso como gráfico de dos funciones de Y, ¿sí? ¿Cuál sería? Oh, puede ser una es aquí y a otra tendría que ser es aquí. Por ende, no está entre esos dos gráficos, porque a gente tiene que tirar esos intervalos aquí. Esos intervalos aquí no tienen que estar, ¿sí? Entonces, no veo gráfico de dos funciones tipo 1. No es una región tipo 2, ¿sí? Además de un valor en Y para determinar los valores de Y. Es, ¿sí? Aquí, para un punto aquí, tenemos cuatro valores. ¿Sí? Disculpa. Para ese punto aquí tenemos esos cuatro valores. ¿Sí? Y pues eso puede quitar 2. ¿Está cierto? ¿Ficó claro? ¿Por qué tipo 2 y no tipo 1? ¿Por qué tipo 1 y no tipo 2? ¿Sí? Por ende, lo que ustedes siempre pueden hacer es una región, ustedes siempre pueden dividir para que ella sea. Entonces siempre pueden dividir ella para que sea región tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dividen aquí, ¿sí? Escriben eso como de 1 e eso como de 2, entonces sí, son dos regiones tipo 2, ¿sí? Porque eso es, si ustedes quisieran un gráfico, ese aquí es otro. ¿Sí? Entonces, AD1 es una región tipo 2 y después AD2 también una región tipo 2 porque estamos entre ese gráfico y ese otro gráfico. ¿Sí? Entonces, da para dividir en varias regiones. Cualquier región ustedes pueden dividir en subregiones para que fique para que a subregiones sean tipo 1 o tipo 2. ¿Está bien? O 4, que me preguntó 4B, 4B debe ser. A intersección vale para las dos regiones, ¿cómo así? Yo que quizá el diseño no está ficando claro en el diseño. ¿Cómo va a ser? Es que para esa región la edición no es muy buena. Pero vamos a suponer que a gente tiene una región así. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es dividir eso en tres regiones. Si ¿Sí? eso es una región tipo. Si ustedes quieren una región tipo 1, por ahí no es una tipo 2. ¿Sí? Mas, o mejor quizá es hacer dividir eso en tres regiones. ¿Sí? Aquí. Entonces, eso es región 1, región 2, región 3. Y son, en ese caso en particular, son tres rectángulos.
Y después asoman, integral, la figura, una función f, integral la región 1 más integral la región 2 más integral la región 3. Eso responde tu pregunta, más la intersección es una línea, ¿sí? La intersección de la región siempre es una curva, no es. Ajá, la pregunta de Valmir es: si yo relaciono ese gráfico a 90 grados, él aceptó una región tipo 2 que no puede ser tipo 1. Sí, es. Hay una simetría en ser tipo 1 o tipo 2. Rotacionando, o sea, obtiene una simetría. Alguien preguntó: la o 4B. ¿Qué quiere decir 4B, Ana? Usted preguntó 4B. ¿De qué lista? La semana 2. Lista A, semana 2. Esboce a región de integración y muda orden de integración. Ajá, está, o 4B. Eso, está. Se está moviendo cuadro, ¿no? Sí. Está, 4B, entonces a región E. No, a región E integral. Esto es integral entre 0 y pi sobre 2. La integral entre 0 y coseno de x. La función f de x y de y de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso aquí? ¿Eso aquí nos está diciendo? Que la variable y, ¿sí?, varía entre 0 y coseno de x. ¿Sí? Entonces, o y tiene que ser menor o igual que coseno de x y mayor o igual que 0. ¿Sí? Eso aquí está diciendo que o x varía entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, x es menor o igual que pi sobre 2 y 0. ¿Sí? Y esa es nuestra región de. Nuestra región de integración es aquí. Los puntos x y y en un plano, estáis que x varía entre 0 y pi sobre 2 e y varía entre 0 y coseno de x. ¿Está claro eso ahí? Está claro para todo el mundo eso ahí, esa parte aquí, porque eso es la parte difícil. No sé si es la parte difícil, más. Es la parte importante. Sí, bien. Entonces, esa es nuestra región, ¿sí? Entonces, vamos a diseñar esa región, ¿quién? O. Funcionase bien. O mal no está funcionando bien. ¿Vos están viendo mi mouse? ¿Vos están viendo mi cursor? No, yo también no.
Con un tuyo archivo. No va. Yo no estoy viendo mouse. Y yo tengo que colocar. No estoy consiguiendo ver un mouse. Yo tengo que colocar un mouse sobre la regla para que ella rote. Entonces es un juego. Ahí es ahí. No, no estoy consiguiendo. Y si uno do. Si uno do la regla. ¿Será que es? Oh. Ahí. Ah, era medio chido, sí. Ah, clicaba directo. No es fácil esto aquí, ¿eh? Un poco difícil hoy. Vamos, media hora y no hicimos nada. Okay. Venga, estamos. Venga. Então, nossa região é isso aqui. É, os x que variam entre 0 e pi sobre 2 e o y varia entre 0 e cosseno x. Sim? Então, é, vamos a desenhar aqui pi sobre 2. Sim? Então, o x varia nesse intervalo aqui. Então, o 0, a região... O, la función constante 0 es aquí, ¿no? O eixo de x de 0 a t pi sobre 2. ¿Sí? ¿Y coseno de x cómo es? Vamos a enseñar aquí. Coseno de x comienza en 0. Coseno de 0 vale 1. ¿Sí? Coseno de pi sobre 2 es 0. Y lo que faz es. Una cosa así, ¿está bom? Eso aquí es coseno de x. Y igual a coseno de x. ¿Sí? ¿Estamos abriendo? Sí, está. ¿Está claro que esa es nuestra región de? Bien. Entonces, ahora vamos a pensar como región. Entonces, eso aquí es una tipo 1. Esto es como tipo 1. Esto es una región tipo 1. ¿Sí?
Agora, trocar a ordem de gração é pensar como tipo 2. Então, a pergunta é: como região tipo 2, como se escreve? Sim? Bem, então, como tipo 2, a gente precisa encontrar duas constantes onde o y varia. Sim? E quais são essas constantes? Entre q e q varia o y? Olhando o desenho aqui. Zero y uno, ¿sí? O y, aquí tenemos o y, eso es x. O y varía desde o 0 hasta o 1, ¿sí? Entonces, y varía entre 0 y 1. Está. Y ahora queremos dos funciones de y, ¿sí? Dos funciones de y, tal que o x varíe entre h1 de y y h2 de y, ¿sí? ¿Y cuáles son esas funciones? Tiene que ser o gráfico de dos funciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál gráfico vamos a hacer? Bueno, es aquí, ¿sí? Y es aquí, ¿sí? Entonces, el gráfico de esa función es h1 de y, y el gráfico de esa función es h2 de y. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿quién es H1 de Y? Esto es X igual a eso, y eso aquí es 0, ¿sí? Entonces H1 de Y es 0. ¿Y H2 de Y quién es? Arco coseno. Esto es arco coseno de Y, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que D son los XY, tales que o Y varía entre 0 y 1, y o X varía entre 0 y arco coseno. ¿Sí? Entonces, y ahora planteamos integrales aquí. Entonces, ¿integral cómo va a ser? Integral entre 0 y 1. La integral entre 0 y arco coseno de y. La función f de xy. ¿Y aquí qué va? ¿De y o de x? Sí, ahora lo explico, mais quiero terminar primero es aquí. De x, de y. ¿Sí? A primera dice onde está variando, que es x, y a segunda es onde está variando y, que es entre 0 y 1. ¿Sí? 8. ¿Está cierto? ¿Ficó claro ese ejercicio ahí como es? Claro, sí, o que vos estás, Elton John pregunta, ¿la función H2 de Y es arco coseno porque es inverso de coseno? Sí, vos tenés que invertir la función aquí. Es eso que vos tenés que hacer para trocar de un tipo a otro. Es exactamente eso.
Sí. Elton John. Está claro Elton John. Elton. ¿Cómo se dice Elton? Había el presidente de Milton. Bien, entonces, aquí, vamos en esa aquí. Entonces, esa región aquí, bien, vamos a hacer un ejercicio. Kinawe ne yomas Deutschis. Opa. Sí. Es aquí. Paiso siguiente. Vamos a apagar. Es aquí. No es una región de ningún chip. Nain tipo 1, nain tipo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no es tipo 1 porque. No es tipo 2 porque antes no era tipo 2, ¿sí? Entonces, la misma opción no es esa. Mas ahora no es tipo 1 ahí, além de eso, porque. Você quer ver só dos gráficos, ¿sí? Si es tipo 1, você quer ver un gráfico. Que, ¿en qué? Você quer ver dois gráficos, ¿sí? Que es una región entre dos gráficos, ¿sí? Porém, ¿qué dos gráficos você tomaría aquí? S1, ¿sí? Y si quizás ese otro. ¿Sí? Mas aquí está faltando esa parte aquí. ¿Qué acontece? ¿Sí? No está apareciendo la región. Sí, a región. ¿Ficó claro, Marcelo? ¿Por qué no es ni tipo 1 ni tipo 2? Luana pregunta, a región 4 que usted acaba de hacer, es tipo 1 y tipo 2, sí, es tipo 1 y tipo 2, es los dos tipos. ¿Está bom? Bien. Tá, vamos continuar. Entonces, quería hacer ese aquí, que acho que es. Quiero hacer es aquí. ¿Sí? Calcular a integral dupla. Yo que el tipo B de la semana 2. Eso de aquí es un similar a un ejercicio tipo B de la semana 2. ¿No? Entonces, queremos calcular la integral de esa función y de A en la región D, donde la región triangular con vértices es aquí: 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 4, 0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear ese triángulo como una región tipo 1 o tipo 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mejor aquí? ¿Plantear como tipo 1 o como tipo 2? ¿O sea, qué haya? Tipo 1. Yo sé que siempre parece tipo 1. La respuesta siempre parece ser tipo 1. Por ahí no. La verdad es que me paso a plantear como tipo 2. ¿Por qué? Bueno, sí, no, no sé. Bueno, no sé qué para vos es más fácil, mas si ustedes quieren plantear tipo 1, van a tener que dividir como dos regiones tipo 1, ¿sí? Entonces, como tipo 1. Ustedes dividen eso aquí como dos regiones tipo 1, ¿sí? Eso de 1 y de 2. ¿Sí?
Mas como tipo 2, não, não precisa. Se vocês escrevem como tipo uma região tipo 2, é uma única região, sim. Então vamos plantear como tipo 2, porque eu acho que tipo 1 é a mais intuitiva de plantear, mas tipo 2 são... podem ser mais úteis e às vezes pode ser mais útil, depende do exercício. E é um pouco mais difícil para vocês, então vamos plantear como tipo 1. Então, nossa região D, quem é? São os X, Y, no plano, tais que... Isso em todas de triângulo. Tá, então. Ah, ótimo. Então, vamos plantear como tipo 2, sim? Então, precisamos duas constantes onde o Y varia entre elas duas. Que constantes são? Zero e um, sim? Por quê? O Y varia de aqui, de o zero, desde aqui até aqui, sim? Então, o Y varia entre 0 e 1, sim? E agora, precisamos duas funções, H1 de X, H1 de Y, e H2 de X, tais que... E H2 de Y, tais que X varia entre as duas. Sim. Então, essas funções, que, quais vão ser? Vão ser... Essa aqui vai ser uma. E... Essa aqui vai ser a outra. Sim? Está claro? Então... Que função é isso aqui, H1? H1 de Y. Então, como calculamos H1 de Y? Então, H1 de Y é uma, isto é um segmento, sim? Então tem que ser uma função linear. Sim? Antes de chutar, vamos a pensar como calcular. Então, é uma função linear. Sim? Então, H1 de Y tem que ser da forma. Uma constante vezes Y mais... outra constante, B, sim? Então, o que tem que verificar? Tem que verificar que H1 de Y, sim? Quando Y é igual a 0, tem que valer 0, tá? H1 de 0 tem que ser 0, sim? Isso o que quer dizer? Isso implica que o B tem que ser 0, sim? Porque nesse, se a gente avalia para essa fórmula, y igual a 0, obtemos b. Sim? Então, b tem que ser igual a 0. E depois, que outra condição temos? Temos que h1 de 1 tem que ser igual a 1. Sim? Então, isso implica que a por 1 é igual a 1, portanto, a é igual a 1. Sim? Então, H1 de Y é a função Y. Sim? Bem, então aqui temos Y. Agora, queremos calcular H2, sim? Que é isso aqui. Então, fazemos o mesmo, sim? H2 agora é uma função linear. Então, H2 de Y, escrevemos da forma AY mais B, sim? Então, o que sabemos? H2 de... H2... Quando y vale 0, ¿sí? Cuando estamos en ese eje, cuando y vale 0, vale 4. ¿Sí? Entonces, H2 en 0 es igual a 4. ¿Sí? Y eso implica, en particular,
que es A por 0 más B tiene que ser igual a 4 y por tanto B es igual a 4. Y ahora, si sí, estamos en chi, ya encontró B igual a 4. Y ahora, otro que sabemos es que en ese punto aquí, que es 1, en 1, haga 1, haga 2 de 1, vale 1. ¿Sí? Entonces, haga 2 de 1 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, mas sabemos que B es igual a 4. Entonces, sustituimos aquí, utilizamos esa fórmula aquí y obtenemos que A por 1 más 4 tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, A es igual a menos 3. Sí. ¿Está cierto? Está muy silencioso el chat. ¿Cayó? No. Estamos dos. ¿Sí? Entonces, H2 de Y es igual a menos 3 y más 4. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos menos 3 y más 4. Entonces, esa es nuestra región D. ¿Sí? Nuestra región D son, como chico 2, son los y que varían. O x y en el plano R2, donde y varía entre 0 y 1, y o x varía entre y y menos 3 y más 4. Entonces, haga 1. Ese segmento aquí tiene que ser el gráfico, esto tiene que ser el gráfico de la función haga 1. ¿Qué quiere decir? O gráfico son los puntos de forma y, haga 1 de y. ¿Sí? Y va a ser ese aquí, ese segmento aquí. Porque yo quiero escribir como la región entre dos gráficos. Y después, ese aquí es o gráfico de la función haga 2. O sea, punto de forma y, haga 2 de y. Al contrario, disculpa. Está raro eso que falei aquí. Tiene que ser el punto de forma H1 de Y, Y. Y aquí es H2 de Y, Y. ¿Sí? Ah, sí, espera ahí. ¿Está claro eso aquí? Aquí es cámara. ¿Ficó claro el planteo de la región chico 2? Entonces, asiste Kelvin, asiste el resumen. Bien, entonces, la integral fica, la integral entre 0 y 1, la integral entre y y menos 3 y más 4 de nuestra función y, y aquí de x de y. ¿Sí? Sí, estoy planteando en relación a eso aquí. ¿Sí?
Sí, con eso aquí, a Genchi, con eso aquí, plantea integral, es aquí. Tiene que ser de X de Y, ¿sí? Porque la variable X depende del flujo es de Y. Y después, Y. Y después se resolver eso aquí. Observen que es simple, ¿no? Porque o Y sale para afuera y fica integral entre 0 y 1. La integral de dentro, ¿qué fica? Vamos a apagar aquí. La integral de dentro fica y veces o comprimento de intervalo, que es 4 menos 3 y menos y. Entonces ya y por 4 menos 4y. Y después es integrar, es integrar aquí, es igual a integral de dentro, es igual a eso aquí. ¿Sí? Entonces después fica la integral entre 0 y 1 de 4y menos 4y cuadrado de y. ¿Qué hizo aquí? 4 veces y al cuadrado dio 2 entre 0 y 1 menos 4 por y al cubo dio 3 avaliado entre 0 y 1. Y eso queda 2 menos 4 tercios. Y eso es 2 tercios. La región es de tipo 2 cuando x varía entre 2 funciones y es de tipo 1 cuando y varía entre 2 funciones. Eso. Sí. Eso. Sí. Aquí, si você quer planchear como, entonces, como tipo 2, son gráficos de esas 2 funciones en función de x. En función de y, ¿sí? Perdón, disculpa. Eso es en función de x, de y. O x varía entre 2 funciones que dependen de y. Y aquí, si usted quiere plantear tipo 1, usted tiene que hacer es dividir eso en 2 regiones. ¿Sí? Y usted va a tener que o y varía entre esa función y la función, y esa función aquí. Y o y, y después en la segunda región, o x varía entre esa función, que es la función 0, y esa otra función. ¿Sí? ¿Por qué usted tiene que dividir en dos regiones? Porque eso aquí usted no puede expresar de una fórmula bonichina. Cuando quebra a curva aquí, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden decir que hizo esa curva aquí el gráfico de una función. Por ahí no tiene una fórmula muy simple, no tiene una fórmula simple para pensar como gráfico de una función. Entonces, por eso es mejor dividir en dos regiones. Por ahí, si usted plantea como una región tipo 2, usted no precisa dividir nada, ¿sí? No precisa hacer ninguna separación. Oye, pues solo después se puede mostrar. Está. Y ahí ficó ese número. Mas a dificultad de los ejercicios que he plantear regiones, ¿sí? Esa es la parte más difícil del ejercicio. Después calcular son cosas así, es cálculo 1. Y probablemente nunca va a aparecer nada. No va a ser una integral las foda de cálculo 1. Es una integral simple. Bien, tenía más. Bueno, no sé si voy a esquecer la pregunta de alguien. Aquí pregunta el profesor, después usted puede mostrar la integral con coordenadas polares de un círculo con un cuarto faltando eso
con un cuarto faltando. Iso y con teta variando de 0 a 2. ¿Qué? No entendí esa pregunta. En coordenadas polares. Bien. No entendí esa pregunta aquí. Esta pregunta aquí no está chino. ¿Y puedes reformular? Integral de 3 cuartos de un círculo. Está. En cualquier función. Cualquier función. Con coordenadas polares. Está aquí. Entonces, 3 cuartos de un círculo está a radio 2. ¿Y qué cuarto de un círculo está fuera? Ah, T está variando entre 0 y 3 medio de pi. Ah, porque está en. Acho que entendí 2 tercios aquí. Entonces, aquí tenemos los 2 y ese no está, entonces tira eso y fica ese círculo. ¿E hizo? Estamos en la región de, esa región de quién es? Estamos Rθ, es que el R varía entre 0 y 2, y el θ varía entre 0 y 3 medios de pi. Mas, ¿qué función usted quiere? No, tú ves que tenía dificultad. ¿Más que calcular qué? O sea, ya falta la función, ¿sí? ¿Qué hay? Ah, integral de esa área. Está bom. Entonces, integral de esa área, ¿quién es? Entonces, ¿cómo calculamos integral de esa área? Entonces, para calcular integral, para calcular la área, entonces, a área. Integral de esa área, bom. A área. Lo que vos querés es calcular a área de la región D, ¿sí? Esa es la pregunta. Bien. Entonces, la área de una región es lo mismo que la integral dupla de la función constante igual a 1 en la región. ¿Sí? Entonces, eso va a ser a integral. Entonces, a gente quiere calcular eso ahí. Y la fórmula que tenemos es calcular para rectángulo. Eso aquí es un rectángulo polar, ¿no? Esa región de un rectángulo polar. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular en ese rectángulo polar a función constante igual a 1, ¿sí? Y la fórmula para eso es los extremos de la integral entre los extremos primero de teta, que es 0 y 3 pi sobre 2. La integral
Ahora os extremos YR, que es 0 y 2. De nuestra función, que en ese caso es constante igual a 1. ¿Sí? Porque no depende ni de x ni de y en esa función. ¿Sí? F de x y es igual a 1. Entonces, a gente y a mudanza no tiene que pasar nada. ¿Sí? ¿Está claro eso ahí? Yo sé que confunde, mistura mucho porque no depende ni de x ni de y. Veces o eje, que es un factor de distorsión, y eje, y teto. No, porque o rayo siempre positivo, ¿sí? Y vos varía, o eje, ¿qué representa? Representa distancia do punto a origen, ¿sí? A polo. Y siempre a distancia es un número positivo. Y siempre es 2. Todos los puntos que están en un círculo a origen están a distancia 2. ¿No? Por eso, eso es lo que hace que sea un círculo. Entonces, siempre el eje es constante. ¿Está claro? El eje es positivo siempre, entre 0 y 2. Bien. Y entonces, después de resolver eso, es simple, ¿no? Esto es la integral entre 0 y eje de R, R al cuadrado de 2, avaliado entre 0 y 2, y eso da 2. Y después a gente sustituye eso aquí dentro, y fica integral entre 0 y 3π sobre 2, de 2 de teta. Y eso es 3π. ¿Está bien? Dos veces 3π dividido 2, que da 3π. ¿Ficó claro eso ahí? ¿Cómo calcular la área de esa región? Sí. ¿Por qué integral inicial y integral de una? ¿Eso está en las...? ¿O por qué? ¿Qué integral? ¿Es aquí? ¿Eso aquí? ¿Eso está lisado? ¿Qué lisado es? ¿Acechi? Ecuación de un círculo con y cuadrado, esto nos está diciendo y cuadrado más y cuadrado menor o igual que 2, menor o igual que 4. Sí, puedes hacer así con y son novios y son propiedades. Eso. Eso aquí las propiedades, ¿sí? Integral a área de una región es igual a integral la función constante igual a 1. Está, eso le son no. Y después, directo porque la integral inicial a integral de un de A. Está, me hizo está claro aquí, pero le son no. ¿Sí? Ya pensaba sustituir una ecuación de un círculo. Mas, si usted trabaja con esa ecuación de un círculo que es aquí, igual, tengo un igual aquí dentro. ¿Sí? O sea, tienen que plantear como región tipo 1 o tipo 2. Pueden como región tipo 1 escribir eso como región tipo 1. ¿Qué va a ser? Bueno, como región tipo 1, vos tienen que separar. Vos debería hacer lo siguiente: separar aquí. ¿Sí? Y escribir como tipo 1. Fica. O XY pertenecientes a R2, tais que. O. Entonces. Eso aquí, usted tiene que resolver. O gráfico sería que.
un gráfico aquí y otro gráfico aquí. Está montado. Primero es fácil, ¿sí? Porque primero es o y es C. Por ahí o otro no. ¿Sí? O otro vos tenés que resolver de y cuadrado más y cuadrado igual a 4. Vos tenés que resolver o y. Significa y igual a raíz de 4 menos y cuadrado. Significa eso aquí. Y después ahí fica muy difícil calcular integral. ¿Hay sentido que estoy hablando o no? Sí, me es un poco confuso. Entonces, no es. Queremos calcular. Vos querés calcular a área de una región. ¿Sí? Entonces, área de región es por definición integral dupla. La región está función constante igual a 1. ¿Sí? Entonces, ahora para calcular integrales duplas, no estemos tres formas. Plantear integral como una región tipo 1. Plantear una integral como una región tipo 2 o que planchear utilizando coordenadas polares, ¿sí? A gente utilizó coordenadas polares porque es más simple. Si usted quiere ir por otro camino, va a ser más difícil. Es una razón principal. O y o y por... Claro. No, pero usted tiene que sustituir o no f. Claro, ese es el negocio. O sea, dice, en la aula, o señor faló que podemos sustituir una ecuación principal o x e y por r seno de teta y r coseno de teta. Entonces, no, vos no sustituís una ecuación de un círculo. No, no, o r coseno de teta y r seno de teta no aparecen en la región, ¿sí? Esa no es la región, ¿sí? A nuestra región de integración de aquí no va a aparecer r coseno de teta, r seno de teta. Si tiene que aparecer r coseno de teta y r seno de teta es aquí en la función f. Por ende, si la función f de x y fuese igual a x, sí, entonces se troca eso por r coseno de teta. Mas como la función es aquí, no depende ni de x ni de y, fica igual, constante igual a 1. Eso que está confundiendo vos. Que la función es constante, no depende ni de x ni de y. Por tanto, no va a depender ni de r ni de teta. ¿Está bien? La función es porque esa no es f. Es aquí, es aquí. Sí. ¿Por qué la de constante? Él la tiene que hacer constante porque esa es la fórmula que tenemos para calcular área. Cuando colocamos función constante igual a 1. Sí, entonces, función constante igual a 1 es la función. F de x y igual a 1, que no depende ni de x ni de y. Entonces la mudanza de variable no va a depender ni de x ni de teta. ¿Está bien? Eso, ¿no? La función en este caso fue igual a 1. ¿Sí? No, o sea, integral está en dos partes. Una es la región y otra es la función. ¿Sí? A mudanza, você troca
x por r coseno de teta y y por r seno de teta, eso aquí, la función f. Por ende, si nuestra función f, si f de x y es igual a 1, entonces, si usted quiere, está planteando f de r teta, pero eso va a ser igual a 1. En este caso fue igual a 1 siempre. Si la función de constante igual a 1 para x y y, va a ser también constante igual a 1 para r y teta, porque no está dependiendo de ninguna de las dos variables. Si no depende ni de x ni de y, también no va a depender ni de r ni de teta. Y por eso va a ficar la misma función, entonces. Solo que tiene que aparecer un eje multiplicando aquí dentro. Bueno, ¿puedo continuar? Então vamos fazer isso aqui. Então, o que queremos fazer, esse também acho que é exercício tipo B que são dessa forma aqui. Então, o que queremos é calcular o volume do sólido limitado pelo cilindro y cuadrado menos z cuadrado igual a 4 y pelo plano x igual a 2y y x igual a 0 y z igual a 0 en el primer octágono. ¿Sí? Entonces, queremos calcular el volumen de un sólido. ¿Sí? Entonces, el primero en ese tipo de cuestiones aquí, lo que yo recomiendo a ustedes es con algún site, algún software, diseñar que está apareciendo aquí dentro, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el diseño, ¿sí? Entonces, el cilindro, entonces, primero, el primer diseño es el cilindro y después yo voy a ir adicionando el diseño de los planos, ¿sí? Para entender el sólido con el cual la gente quiere trabajar, ¿sí? Entonces, o cilindro y cuadrado más z cuadrado igual a 4 es ese cilindro aquí, ¿sí? Entonces, en ese diseño, o x es la flecha vermelha. Eso, a x es la flecha vermelha, azul es o eixo de x, o eixo de z, y en verde es o eixo de y, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque o eixo de simetría del cilindro es x, o eixo de x, ¿sí? Entonces, en esa dirección está el eje X. ¿Está claro eso ahí? Entonces ese es el cilindro. Bien. Entonces lo que voy a mostrar ahora es no cilindro y voy a mostrar el plano x igual a 0 y z igual a 0, ¿sí? Entonces, nos tenemos ese cilindro aquí y aquí tenemos el plano z igual a 0, que es el plano xy, ¿sí? Que es ese que está aquí. Ah, lembren, vermelho es el eje x, verde es el eje de y y azul es el eje de z. Entonces, nuestro cilindro o z igual a 0 es el plano xy, o ya, y ese aquí es el plano x igual a 0, ¿sí? El plano que está es aquí, el plano x igual a 0. Entonces, nuestra región está, por en cuanto teníamos cuatro regiones, ¿sí? Y después, lo que vamos a ver es el plano x igual a 2y, ¿sí? Entonces, el plano x igual a 2y es ese plano aquí, ese plano no, ¿sí? Entonces, o ya tenemos o cilindro, o ya o plano x igual a 0, que es lo que está en azul ahora,
Y ese plano aquí en diagonal es el plano x igual a 2y. ¿Sí? Y lo que está pidiendo el ejercicio es calcular los volúmenes de la región limitada por todos esos objetos en el primer octancho. Entonces, ¿cuál es la región limitada por todos esos objetos en el primer octante? Es esa región que está aquí. ¿Sí? Aquí el diseño debería continuar. ¿Sí? Y esa que está ahí. ¿Está claro? Es la única. ¿Por qué esa primera octancha? Bueno, primera octancha quiere decir que Voltó. Está. ¿Ficó claro el volumen de qué objeto a gente quiere calcular? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular eso? ¿Por qué no puede ser en otras tres regiones? Porque no son limitadas. Y observa que la única región. ¿Cuántas regiones limitadas ten aquí? ¿Sí? Limitadas es. Que no fuye para infinito, ¿sí? Y la única que no fuye para infinito en el primer octante es esa que está aquí, ¿sí? Porque el plano aquí o diseño no está completo, más eso, la única parte que va a ser limitada es esa de aquí dentro, a del otro lado fuye, ¿sí? y es la única que está dentro de octante, del primer octante. El primer octante es y positivo, y positivo y z positivo. ¿Sí? Ten otras regiones similares, análogas, en otros octantes. Mas la única, no, primer octante que es limitada es ahí. ¿Sí? 8. Bien, entonces queremos calcular el volumen de ese sólido ahí. El volumen es. Entonces, el volumen de ese sólido, a gente vio que si vemos eso como la región de un gráfico, la integral dupla, una región de lo gráfico de nuestra función, de una función f de x y y de a. Bien. ¿Está claro eso ahí? Entonces, queremos plantear ese volumen como gráfico o a área abajo o volumen abajo del gráfico de una función, nuestra región B. Bien, entonces tenemos que saber, tenemos que encontrar quién es la región D y quién es la función F, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar con la región D. La región D es un subconjunto del plano, ¿sí? ¿Que quién va a ser? Va a ser el triángulo que está aquí, proyectado aquí abajo, ¿sí? La región D es un triángulo aquí.
Sí. Entonces, de un triángulo. ¿Está claro que es un triángulo? Entonces, de un triángulo. Entonces, ¿qué triángulo es? Entonces, tenemos que hallar los vértices del triángulo. ¿Sí? S, S y S aquí. Entonces, ¿cuáles son los vértices? Ese vértice, a un vértice que es o 0, 0. ¿Sí? La limita, más o menos, por causa de la limitación de la función. Vos planteás o volumen como o a integral abajo del gráfico a función f, una región d. Entonces, lo que vos vas a hacer es tomar a región d ese triángulo que está aquí y el gráfico a función va a ser aparte que está aparte del cilindro que está dentro de esos tres planos. ¿Fue sentido eso ahí? Sí. O gráfico de mi función va a ser o cilindro, aparte de o cilindro. Yo que quiero calcular es el volumen que está abajo de aparte de o cilindro. Entonces, por eso fico con o triángulo. Bien. Entonces, no estemos. Esas son nuestras ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo que va a definir los puntos, esos son los planos, la verdad. Entonces, ese punto aquí, el primer punto es origen, ¿sí? No tengo la intersección de, los tres, de esos tres planos, ¿sí? Entonces, ese punto aquí es a intersección de los tres planos. ¿Sí? A función de un triángulo por causa de las limitaciones del triángulo. No, a base de un triángulo por cómo yo diseño. Porque tenemos tres planos y un cilindro. Otra es aquí un lado porque es un cilindro. Bien. Ese punto aquí, ¿sí? Entonces, los tres planos, ¿qué planos son? Y es igual a 0, Z igual a 0, ¿cómo es? Y es igual a 2, Y. El plano es Y es igual a 2, Y, ¿sí? Entonces, Y es igual a 0, Z igual a 0, entonces, un punto está en la intersección de los tres planos, tienen que verificar las tres ecuaciones simultáneamente de los tres planos. O sea, y tiene que ser igual a 0, z tiene que ser igual a 0 y y es igual a 2 y, por tanto, y tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ese plano es, ese punto aquí es a origen. Ese punto aquí es a intersección del plano y es igual a 0, ¿sí? O plano azul. Y igual a 0, Z igual a 0, que es el plano X, Y, y o paraboloide, que es. ¿O paraboloide cuánto es? Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4. Entonces, Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4. ¿Sí?
Estamos, si es igual a 0, ya tenemos. C igual a 0, tenemos y trocamos SC igual a 0 aquí dentro de la ecuación do paraboloide y fica que es y al cuadrado tiene que ser igual a 4. Entonces tenemos dos opciones, y igual a 2 o y igual a menos 2. Porém, a gente está dentro del primer octante, entonces esa es nuestra solución. O sea, ya es el punto 0, 2, 0. ¿Está bom? Entonces, ese punto aquí es el punto 0, 2, 0. Sí. Y ese punto aquí es la intersección do plano x igual a 2y do cilindro que es y cuadrado más z cuadrado igual a 4 y do plano z igual a 0. Entonces, tenemos que resolver las tres ecuaciones simultáneamente, entonces z igual a 0 pronto, a gente con z igual a 0 troca aquí, fica y cuadrado igual a 4, ¿sí? Que entonces y tiene que ser igual a 2 o y tiene que ser igual a menos 2, por ende estamos en el cuadrante, no, primer octante, entonces esa opción no puede ser, entonces y igual a 2, y después con eso aquí, a gente resuelve aquí dentro y fica que x es igual a 4. Entonces, el punto es aquí, es 4, 2, 0. Sí, ese punto aquí es 4, 2, 0. Ah, estuve calculando. Sí, también. A constante C, o valor de Z siempre es 0, ¿sí? No importa. Entonces, en el plano tenemos los puntos 4, 2, los puntos 0, 2 y los puntos 0, 0. ¿Sí? ¿Está claro cómo llegué hasta aquí? Donde E o triángulo de vértices 0, 0, 0, 2, 0, 2 y 4, 2. ¿Sí? Entonces, ¿o qué hacemos ahora? Entonces, el diseño del triángulo es ese es 0, 0, ese es 0, 2 y ese punto aquí es 4, 2. Y esa es nuestra región de. ¿Alguien está acompañando eso aquí? ¿O no? ¿No tiene ninguém? Sim, agora continuo. Óbvio. Tá. Ah, sim, não. Bem. Tá, ficou claro como achar o triângulo esse aqui?
Sí. No, Tem como imaginarse. Acho que, bom, a primeira parte não é difícil, né? O cilindro, que temos? O cilindro é y ao quadrado mais c quadrado igual a 4, sim? Então, necessariamente um cilindro que está encostado sobre o x, ou sobre o x, sim. Acho que sem verlo PC apañaría mucho. Ah, pero ustedes pueden utilizar PC. No estoy diciendo, no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero también es una cuestión de costumbre. Entonces, o cilindro ese, o eje de simetría de ese cilindro es o eje de Y. ¿Sí? Si fuese Y cuadrado más Y cuadrado igual a 4, o eje de simetría sería o eje de Z. ¿Sí? O a variable. Que no aparece es el eje de simetría del cilindro. Entonces, tiene que estar en esa posición. Después, o plano x igual a 0 y z igual a 0 son claros cuáles planos son. ¿Sí? Tiene que ser o z igual a 0, o plano xy, y o plano x igual a 0, o plano x igual a 0, y o plano yz. ¿Sí? Ahora, lo único que es un poco difícil es. O plano x igual a 2y, ¿sí? Por ejemplo, el plano x igual a 2y no depende de z, ¿sí? Entonces, toda o eje de z tiene que estar en ese plano, ¿sí? Entonces, y aquí usted tiene una pendiente, ¿sí? Entonces, está un poco encostado. Si usted quer, piense primero que o plano x igual a y, ¿sí? Entonces, o plano x igual a y no depende de z. Entonces, si no depende de z, todo ello de z tiene que estar dentro del plano. Y después, si es igual a y, tal, tiene que estar encostado. Voy a hacer una que está de esa en la prueba y ahí no voy a errar. Tal, ustedes pueden utilizar un programa tuyo. Bien. Entonces, tenemos otro triángulo, ¿sí? Que el triángulo es aquí. Entonces, aquí ese triángulo a gente puede plantear como le llaman tipo 1 o tipo 2, no importa, ¿sí? Aquí no sé si va a ir. Después vamos a ver si hace una diferencia. Entonces, esa es nuestra región D. Y nuestra función, ahora queremos hallar nuestra función F, ¿sí? Y queremos que el gráfico de nuestra función F sea o pedazo o aparte del cilindro que a gente está utilizando aquí, ¿sí? Que es aquí. Entonces, ¿qué verifica esa superficie? Verifica ecuación y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Y nosotros lo que hacemos aquí es trocamos z por f de xy. ¿Sí? Entonces, y al cuadrado más f de xy al cuadrado tiene que ser igual a 4. Y por tanto, f de xy tiene dos opciones. O raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado o raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado. Por ahí, ese número siempre es negativo y no estemos acondicionando z positivo porque estamos en el primer octante. Entonces, esa opción no es y nuestra función f de xy es raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado. Entonces, lo que queremos es integrar la función raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado en ese triángulo aquí. ¿Sí? ¿Ficó claro? Después, para calcular
para plantear intervalo. Soy 45. Después, para no triángulo, para plantear un triángulo, es lo que a gente face aquí. ¿Sí? Es similar. De verdad, yo quiero un triángulo de temas simples. Y. Y después está en un integral. Hay una forma que es más fácil que con integrales triplas. Este mismo ejercicio allí se puede resolver después con integrales triplas y fijan, yo que debe ficar mucho más fácil. Sí. Sí, con integrales triplas fica mucho más simple. Bueno, está, es un ejemplo. Integrales duplas también. ¿Está bom? ¿Ficou claro? ¿Cómo encontró los vértices? Sí, então, os vértices, você faz o diseño aquí, num site, com um aplicativo. Então, os vértices são os pontos de intersecção da superfície. Sim? Esse vértice aqui é o ponto da intersecção dos três planos. Sim? O que está aqui dentro, mais o que está dentro. Então, que são os planos x igual a 0, z igual a 0 e x igual a 2y. E com isso, achamos o que y es igual a 0, entonces ese punto es, tiene las tres coordenadas, es 0, ¿sí? Por tanto es origen. Sí, es difícil. Ese punto aquí es la intersección del plano en azul con el cilindro con el plano z igual a 0, ¿sí? Entonces, planteamos las tres ecuaciones, la ecuación do plano z igual a 0, com o plano azul, que é o plano x igual a 0, com o cilindro. E a gente resolve as três equações simultaneamente. Sim? Então, x e z são 0, e se z é 0, na equação do cilindro fica que y² mais 0 tem que ser igual a 4, então y² tem que ser igual a 4. Então, y pode ser 2 ou menos 2, porém, a gente está no primeiro octante, então, y tem que ser positivo. Então, é o ponto 0, 2, 0. Sim? Esse ponto aqui é 0, 2, 0. No plano é simplesmente o ponto 0, 2. Sim? Podemos esquecer da terceira coordenada. E esse outro ponto aqui é a intersecção desse plano com o cilindro com o plano z igual a 0. Sim? Então, ese plano aquí torto es el plano x igual a 2y, el cilindro es y cuadrado más z cuadrado igual a 4, y después el plano z igual a 0 es aquí. Y después você resuelve todas las ecuaciones simultáneamente, si resuelve el sistema de ecuaciones. Siempre el sistema de ecuaciones va a ficar algo simple. Entonces, z igual a 0, a gente troca z igual a 0 aquí, y fica de nuevo que y tiene que ser igual a 2. Y después a gente sustituye ese y igual a 2 aquí dentro y concluimos que x es igual a 4. Entonces, el punto es 4, 2. ¿Está bien? Sí, eso tenemos aquí. ¿Ficou claro? Então, isso é a região.
Tengo el falso un medio, es imposible ver y esta vez. No, no estaba así, no. No estaba así, no. Usted puede utilizar el programa. No, no, no estaba. Oh, cálculo 3 tiene un puro dificultad. No, no es. No sube. No, no es lista Chico Bedo Javier. No, no, no es Javier, lo faltó. Puede ser legal, dice. Muy legal. Está, vos contra una cosa es muy legal. Más. Si están cansados, si alguien quiere ir en bola, tú ve. Está, vos haces un ejercicio bien legal. Voy a contar algo. Así, no, esto no va a aparecer, es un ejercicio teórico. No, no. Cálculo 3 es simple, es L10, es mentira. Y eso ahí es mentira. Cálculo 3 es simple. No sé cómo hacer eso, maíz. Sabayo que esta es la parte fácil, lo puse. Porque ven después es más difícil. Es conceptualmente más difícil. Entonces, vamos. Vamos a hacer eso aquí. Vamos a calcular esa integral. ¿Sí? Entonces, no sé si vos lembras. ¿Cómo sería un intervalo de integración de 1b de la lista 2b? ¿Siempre 0? Cada cadena la E. Lista, B. ¿Qué? Es aquí. O semana un ejercicio de Chico B. De cero a fin está difícil, va a tener infinito. Fica, o intervalo de cálculo integral dupla. Vamos a hacer aquí. ¿Cómo es? Integral entre x igual a 0 y x igual a raíz de 1 menos y cuadrado. Está, entonces. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Está. Entonces, ¿cómo es? Ah, ustedes están viendo. Sí. Okay. Entonces, ¿cómo es ese gráfico? ¿Cómo es esa? ¿Cómo son esas dos regiones? ¿Sí? ¿X igual a 0 o x o x? ¿Está? Ahora, y es igual a raíz de 1 menos y cuadrado es un medio círculo. Entre menos 1 y 1. Sí. Sí, entonces, esa no se rellena. Entonces, o x varía entre menos 1 y 1, y o y varía
entre como región tipo 1, vos creo que sí. Entonces, eso sería un gráfico, no, o sea, un sound que depende de GIS. Está cerca, está cerca. No. No, yo sigo a la cero y a otra. Tengo que rotar tu SSD. Entonces, si es igual a 0 o ello o sí. Si es igual a 0 o ello o sí. Y si es igual a 1 menos raíz de y cuadrado de. Es el medio círculo. ¿Sí? Entonces, eso es menos 1 y 1. ¿Cómo se hizo? Bueno, porque eso es resolver y cuadrado más y cuadrado igual a 1. A gente ya fez varias de esas cosas aquí, yo que ya debería ser intuitivo para ustedes. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra región de. ¿Sí? Entonces. ¿Qué está aconteciendo? ¿Cómo parametrizamos esa región? Ese es oillo de Sipsi, ¿sí? Y por aquí está oillo de Gis, ¿sí? Entonces, o Y aquí es más fácil plantear como una región tipo 2. Y como una región tipo 2, o y varía entre menos 1 y 1. ¿Está claro eso aquí? Hamilton. Entonces, y varía entre menos 1 y 1. Y ahora preciso dos funciones de y, tal que x varía entre las dos funciones, que a gente va a tomar esas dos. ¿Sí? Entonces, la primera. Es aquí, haga un de y igual a 0. Si ¿sí? no es, vamos a crear haga un de y menor igual que x menor igual que haga 2 de y. Si ¿sí? Entonces, haga un de y es 0 y esa función aquí esa que está aquí. Haga 2 de y igual a raíz de 1 menos y cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué fica? La integral entre menos 1 y 1. La integral entre 0 y raíz de 1 menos y al cuadrado de nuestra función que x y al cuadrado menos
De X, de Y. Mas también se puede resolver con coordenadas polares, esto aquí. Sí. El gallo queda hasta mejor, debe ser mejor resolver con coordenadas polares. Sí, es mejor con coordenadas polares. Estamos. Con coordenadas polares, ¿cómo ficaría? Nos arrayamos, medio círculo, sí. Estamos. En coordenadas polares de. E igual a UCR teta con G teta. Entonces, aquí es mejor variar o teta entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? Eso es menos pi sobre 2, AT pi sobre 2 y VR varía entre 0 y 1. Difícil. Vale, es no pasa que esto es difícil, son tú que esto es dos libros, son van los libros y encuentras que esto es porque están todos en mi libro, así es, no estoy haciendo más difícil, paren de hacer menos, bien, entonces vamos a por la mudanza de coordenadas polares, esto que fija, integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, la integral entre 0 y 1 de nuestra función. Ahora sí, no estemos que hizo, tenemos que pasar la mudanza de coordenadas, entonces fija eje coseno de teta por eje al cuadrado seno cuadrado de teta veces OR, que es el factor de distorsión, no sé si fue una void de eso. Y aquí va un eje de teta. Porque ha funcionado en la letra es x y cuadrado. ¿Sí? Porque ha funcionado en constante para calcular. Ha funcionado constante cuando constante igual a 1. Es para calcular área, mas allí no quiero calcular área. Entonces la función es f de xy es xy cuadrado. ¿Sí o no? Entonces fica esa integral aquí, entonces eso es la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, la integral entre 0 y 1, y eje 4 veces coseno de teta. Seno de teta al cuadrado de eje de teta.
Bene. Y eso da para separar, ¿sí? Eso es el producto de dos funciones, una que depende solo de R y otra que depende solo de teta. Entonces es igual a integrar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de coseno de teta, seno cuadrado de teta, veces a integrar entre 0 y 1 g r a 4 de R. ¿Sí? Entonces, duplicamos en el espacio. Entonces, aquí. La primera es R a 5, avaliado entre 0 y 1, dividido 5, ¿no? Entonces, eso fica un quinto. Y en la segunda, hacemos una mudanza de variable, ¿sí? U igual a seno de teta, de U igual a coseno de teta. Esa integral fica integral entre seno de pi menos pi sobre 2. No, en G4. En G4. En G4. Tengo un eje de R de 2x, dos ejes de y cuadrado, son eje 3. Más la mudanza de variable, las coordenadas polares, vos tenés que multiplicar por otro eje, por la distorsión. Son un eje a 4. Sí. Y creo que va a dar 0 tú. Porque fica integral entre seno de menos pi sobre 2. Ah, no. Da integral entre menos 1 y 1. De u cuadrado de u. Que eso fica u a 3 dividido 3, avaliado entre menos 1 y 1. Y eso es 2 tercios. Entonces, integral toda esa ficó 2 tercios. Por un quinto. Que fica entonces, integral nada. 2 15 años. Uff, ¿está bom? Bueno, si no tengo más preguntas, voy a cerrar por aquí. Es aquí. Vamos a hacer así, yo paso después y posteo.
Está, vamos, está, vamos a hacer. ¿En qué hora podemos?